Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Producción e Impulsión de Agua Dulce a grandes volúmenes y a bajo costo, mediante el uso sinérgico de energías alternativas desde la costa a las cuencas agrícolas. Caso de las cuencas de Petorca. Esta presentación es parte del ciclo de actividades en torno a la celebración del mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a todos quienes nos acompañan el día de hoy, a las autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a toda la comunidad externa que nos acompaña a través de este streaming. Nuestra universidad, con el objetivo de visibilizar su quehacer científico y tecnológico a todo nuestro país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha en modalidad telemática, respetando así las normas sanitarias y también resguardando la salud de los participantes y también de la audiencia que nos acompaña. Este webinar, denominado Producción e Impulsión de Agua Dulce a Grandes Volúmenes y a Bajo Costo, mediante el uso sinérgico de energías alternativas desde la costa a las cuencas agrícolas, el caso de las cuencas de Petorca, será presentado por el profesor Pedro Sadriego Pastén. Él es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santa María, doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, y es académico de Ingeniería Mecánica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Representa a nuestra institución en organismos como el Consejo Consultivo de Expertos en la Gobernanza Política Hídrica del Core Valparaíso, la Asociación de Universidades Regionales AUR, y el Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, entre otros organismos. La crisis hídrica que sufre parte importante de nuestro país supone uno de los más grandes desafíos que tiene la sociedad chilena en el corto y también mediano plazo. El sistema universitario, en este sentido, debe hacerse cargo de esta problemática y proponer también soluciones factibles desde la ciencia, la investigación y la innovación. Ante la escasez hídrica, se propone entonces un modelo de innovación en el que se conjuguen elementos técnicos disponibles en el medio nacional, tanto a nivel de ingeniería conceptual, ingeniería básica y de detalle, junto a consideraciones económicas y también financieras. La solución que veremos hoy en esta presentación propone asociar procesos de extracción de agua dulce del mar, principalmente a través de procesos de desalación de osmosis inversa, utilizando energías alternativas de manera sinérgica, generar también excedentes de energía que se pueden vender al sistema eléctrico nacional, especialmente en los momentos de alta demanda, de manera que subsidie de alguna manera el precio del agua. Profesor Sariego, muy buenos días, muchas gracias Hola. por acompañarnos hoy. Adelante con su presentación. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se ¿Sí? escucha bien? Sí. Perfecto. Un gran saludo a todas las personas que vean esta presentación, que refleja un trabajo que hemos venido haciendo desde un tiempo a la fecha, un grupo de profesores y de profesionales de la zona, de la región de Valparaíso, ¿no? Miren, lo primero que tenemos que hablar de este tema, ¿cierto? Aquí se conjugan un montón de cosas. En primer lugar, una mirada innovativa sobre el problema distinta a la que se ha venido conversando en el país en los últimos 10 años y especialmente en el último año respecto de las solucionáticas que se plantean para tener agua en un momento en que pareciera ser que la sequía y la escasez hídrica avanzan hacia el sur, ¿no? Coloquialmente uno podría comentar que el clima de la zona donde estamos hoy día, Valparaíso Viña, se parece bastante al de La Serena 20 años atrás, ¿no? Y pareciera ser que va a seguir avanzando hacia el sur, ¿no? Por todo lo que ha ido pasando. Hay una zona emblemática en nuestro país por todo lo que es la discusión del agua, que son las cuencas de Petorca y de la Ligua, conocidos por todos, ¿eh? Ahí se ha manifestado una especie de un preludio de la guerra del agua en lo que podría ser el preludio de la guerra del agua, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, ¿eh? Debido a eso, entonces, nace nuestra propuesta,
Porque efectivamente aquí hay una crisis y hay alarma social, como señala la nota acá. Y hay un desafío entonces a los principales actores de la sociedad chilena. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo abordamos esta crisis que tenemos en torno al tema de la falta de agua? Esto supone de partida que hay una razón de Estado, ¿cierto? Con sentido de urgencia. Y hablo aquí harto del Estado, ¿cierto? Con sentido de urgencia. Pareciera ser que en este tema no hay sentido de urgencia. Y pareciera ser que los instrumentos que tiene el Estado disponibles no son suficientes para abordar esta crisis. Hay que decir que el país es bastante bueno para superar emergencias. Tenemos una logística, un tiempo de reacción. Por ejemplo, para la emergencia de un terremoto. Somos un país telúrico, lo sabemos, estamos acostumbrados a los terremotos, pero la capacidad del país de reponerse de un terremoto es bastante potente, ¿no? Esa capacidad no se ve en esta especie de terremoto silencioso que hemos venido sufriendo a raíz de la sequía y su secuela, que es la escasez hídrica, ¿cierto?, en nuestro país, ¿no? Y la pregunta que yo me hago abierta aquí, bueno, ¿existe una razón universitaria en este tema para que nos sintamos convocados a abordar este tema? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que seamos convocados? Primero alguien nos tendría que convocar, o si no, la otra fórmula es que nos autoconvoquemos. Y fíjense que es esta última acción en la que nosotros hemos hecho en esta ocasión. Por lo menos al punto que hemos desarrollado esta iniciativa, ha sido con Horas Hombre, que hemos puesto, si se quiere, filantrópicamente, un conjunto de profesores y de profesionales de la zona respecto de esta cuestión, ¿eh? Nosotros no estamos adheridos a algún proyecto Corfo, ni Fondef, ni Core, ni ninguna cosa, sino que hemos desarrollado esta con una especie de autoconvocatoria. Ante la evidencia, ¿cierto? O sea, ante la evidencia de la crisis, digamos, que nos está afectando a todos, los organismos públicos, especialmente la autoridad de los organismos públicos, hace mucho tiempo que están luchando contra la sequía con los instrumentos que tienen, y toman medidas, ¿cierto?, que muchas veces conocemos por los medios de comunicación, Hay una lucha soterrada, si se quiere, porque Valparaíso se quede, digamos, no esté sujeta a un proceso de razonamiento, porque Santiago no esté sujeta a un proceso de razonamiento. A veces yo, que he trabajado este tema hace harto tiempo, me pregunto si no será bueno que haya razonamiento alguna vez en las grandes ciudades, como sucedió, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hace un par de años atrás. Porque a mi juicio, la urbe o lo citadino, digamos, no está consciente aún de lo que estamos viviendo, digamos. Y eso tú lo ves cuando la gente llena sus piscinas, ¿cierto? Cuando se riega al mediodía, entre tantas otras actitudes sociales. Por consiguiente, si esta es una situación de crisis, de alarma y de desafío para la sociedad, entonces tenemos que abordarla. Y por eso es que nos autoconvocamos y hemos desarrollado esta iniciativa. ¿Qué es lo que uno tiene que enfrentar acá cuando uno tiene que abordar estas cosas? En primer lugar, tiene que darse cuenta que hay un cambio de paradigma. ¿Y cuál es nuestro paradigma? ¿Qué es un paradigma? Es una idea instalada. Yo siempre a mis estudiantes les digo que les presento un mapa al revés, un mapa del mundo al revés. Me gusta mucho hacer ese ejercicio. Y bueno, me dicen, es un mapa al revés, pues, profesor. Y yo les contesto que el mapa donde Europa está arriba y nosotros abajo es una convención humana. En el espacio no existe el arriba y el abajo. Si yo llego, comillas, al revés, comillas, soy un alienígena y llego al revés a ver la Tierra, puedo dibujar el mapa en que la Antártida está arriba y todo lo demás abajo, porque es una convención humana, y es un paradigma nuestro pensar que el mapa es como nos enseñaron los europeos a nosotros,
De hecho, existen naciones como Australia y como Nueva Zelanda en que oficialmente tienen el mapa al revés, ¿no? Para que se sepa, ¿no? Bueno, aquí necesitamos hacer un cambio de paradigma. Siempre nosotros hemos, siendo Chile un país tan estrecho, ¿cierto? Teniendo una cordillera alta, bueno, se junta la nieve y se va rápidamente, llueve, o se junta la nieve y se va rápidamente hacia el mar, ¿no? Y siempre hemos estado acostumbrados a la consigna, bueno, tenemos que tomar un agua pura y cristalina, ¿eh? Ok, entonces tenemos una escasez hídrica, entonces sequía y escasez hídrica no es lo mismo, pero podemos explicar más rato, ¿no? Hay escasez hídrica por efecto del cambio climático, ¿cierto? Y tenemos que responder, ¿eh? De mar a cordillera tenemos inseguridad hídrica, o sea, no estamos seguros hoy día de que nos llegue agua, ¿eh? Tenemos poca nieve y hay conflicto, ¿no? Existe vulnerabilidad respecto al concepto de derecho de agua, un tema que está en discusión, recuerdo a los cambios constitucionales, pero es lo que tenemos hasta hoy día. Mientras no se levante esa norma, nos tenemos que referir a eso porque es lo que existe. Bueno, y este derecho de agua queda, al haber escasez hídrica, se genera, se quedan expuestos, ¿cierto?, estos efectos sociales y la competencia es desigual, si se quiere, cuando hay escasez, y eso lo hemos visto. Que se ha visto muy claramente en la zona de Petorca y La Ligua, ¿eh? Y obviamente que va a haber un desequilibrio, ¿cierto?, entre la oferta a la baja y una demanda siempre creciente. Entonces, ese es un problema serio. Y podemos responder de distinta manera. Yo quiero plantear que lo que vamos a plantear no es la única solución. De hecho, la solución final, ¿eh? ¿Cuál sería la primera solución? Bueno, que hay una especie de armonía entre lo que es, si tenemos menos agua, ¿qué tipo de agricultura es la que puede, por ejemplo, puede usar menos agua, ¿no? Armonizar esos elementos. Hay un trabajo muy grande que están haciendo ahí los colegas de ingenieros agrónomos en tiempo real, digamos, en nuestro país, ¿eh? Otra solución consiste en buscar nuevas fuentes de agua mediante perforaciones subterráneas, cosa que se ha venido haciendo, pero en este caso lo que quiero plantear es que estas perforaciones se hagan con mayor certeza, ¿eh? Hoy día, para que tengamos claridad, el 50% de las perforaciones en búsqueda de agua no encuentra agua, ¿no? Y por lo tanto, es como tirar plata por la ventana, digamos. Tiene que haber una certeza mayor, a mi juicio, en la búsqueda de agua, especialmente en tiempos de escasez hídrica, ¿no? Una tercera medida, ¿cierto?, es como lo ha señalado la Fundación Chile, una práctica muy utilizada en los países desarrollados, que es la recuperación del agua servida, como aguas grises, digamos, y especialmente para la agricultura, hacer todo un reproceso de eso, un tema que se hace y una tecnología que se ha desarrollado muchísimo y que en nuestro país está ausente, y sería bastante bueno que se instalaran bien estas tecnologías de aguas grises. Están por lo menos en la mesa y en el diseño en la ciudad de Santiago a través de agua andina, según tengo instalado, y esa es una buena señal, ¿eh? Si se quiere, los chilenos estamos acostumbrados a este dicho que el agua pura y cristalina baja de nuestra cordillera, entonces, ¿para qué vamos a tomar agua grises? Vamos a usar agua grises, ¿no? Bueno, la necesidad impone esa medida. Bueno, entonces, este paradigma lo tenemos que cambiar hoy día por llevar agua de mar a cordillera, al revés, ¿eh? Un tema que se ha venido desarrollando no solamente, o sea, a escala planetaria, ¿cierto? Y supone una serie de cambios estructurales, ¿cierto? La seguridad hídrica supera las limitaciones que genera el concepto de derecho de agua, ¿cierto? En tiempo de sequía, y aborda correctamente la relación de la demanda, ¿cierto? Siempre creciente, ¿no? Y una oferta con una demanda siempre creciente. Y es tecnológicamente posible, ¿eh? El problema es el valor del agua, como se señala ahí, ¿eh? Puesto al interior de los territorios, ¿eh? El problema es el valor del agua. Ese es el problema real, digamos, ¿eh? No. Entonces hay una contradicción que tenemos que superar, ¿eh? ¿Cuáles son las alternativas? Y aquí puede ser esto un poco chistoso para alguno, pero esto de traer un témpano es una idea bastante antigua en Chile, se ha estudiado muchas veces, especialmente cuando las otras dos opciones, especialmente la última, no están
sobre la mesa, pero la Corfo tiene más de un estudio sobre este tema, ¿no? El segundo punto es una idea muy interesante que extrae sobrantes de agua desde las costas del sur al norte, ¿no? O sea, una iniciativa presentada por un francés, ¿cierto?, a mecanismos de concesiones en Chile en el año 2019 y todavía no ha tenido respuesta, ¿eh? Un tema importante esto que estoy diciendo. De acuerdo a la ley, son 45 días para contestar si una iniciativa como esta es de interés público o no, ¿no? Una figura que permite desarrollar el proyecto como iniciativa privada, ¿cierto? Ante toda la, como, ante un, en un determinado territorio. Eso no ha ocurrido con esta propuesta, que a mi juicio es muy interesante, ¿no? Y la segunda es extraer agua dulce del mar, ¿no? La super conocida desalación, ¿no? Yo quisiera señalar, aquí hay algunas ideas, ¿cierto?, que han salido en los medios de comunicación, ¿cierto? La idea del sur es tomar los sobrantes y traerlo a través de una tubería subterránea e irla, y que este emerja en la medida que avanza hacia el norte en los puntos de interés, ¿no? ¿Tiene esto situaciones contrarias? Sí, por supuesto, un montón. Pues acaba de salir un estudio de unos colegas de la Universidad de Concepción que señalan que esta es una iniciativa, que el flujo de agua que llega, de agua dulce que llega al mar, es parte de un ecosistema y ese sistema se vería afectado por esta extracción de agua, ¿eh? Está bien, es un tema a conocer. Y las plantas desaladoras, bueno, obviamente que también tienen, tienen un montón de ventajas, que es producir agua, por ejemplo, tener agua dulce, y también un montón de cuestionamientos que se hacen desde el punto de vista, nuevamente, de los ecosistemas, que se verían afectados por la devolución de la salmuera. Aunque al respecto, cualquier experto en estos temas podría darle a conocer un conjunto de alternativas, digamos, o de soluciones a eso, ¿eh? Lo que yo indico que por alguna parte tiene que estar el agua en la costa, ¿eh? Vamos a suponer que está, ¿eh? Porque el problema que yo vengo a indicar parte desde ahí, que haya agua en la costa, ¿eh? Ya sea a través de la traída de agua desde el sur, o bien la existencia de planta desaladora, lo que tenemos aquí es un problema, no es un problema técnico, es un problema de costos, ¿eh? ¿Eh? Y el costo generalmente de estas plantas estaba bordeando hace un año y tanto atrás en torno a $1 el metro cúbico, ¿cierto?, de agua. Algunos ingenieros chilenos de la minería, vinculados al sector minero, apoyados por energías alternativas, han señalado que estos costos pueden bajar hoy día hasta 0,6. La iniciativa francesa de traer agua desde el sur habla de un costo cercano a 0,7 puesto en la costa, mientras más al norte va a ser más caro, obviamente. Los israelitas, ¿cierto?, promueven sus plantas en Chile, señalando que el costo del agua hoy día desalada en la costa sería de $0,5 el metro cúbico. 0,5, el precio actual, ¿cierto?, son unos $400, y el tema está en que el costo para las sanitarias, por ejemplo, de menos de 0,1, ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto, ¿eh? Entonces, el agua sería más cara, de todas maneras, ya en la costa, a ese precio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos presentado esta iniciativa, y aquí hablamos, ya en el título de esta charla y un poco en este perfil que está acá, estamos hablando de una cosa súper, ¿cómo se llama? Paradigmática nuevamente. Entonces, porque nosotros estamos hablando de producir grandes volúmenes y a bajo costo, decimos, ¿eh? Mediante el uso de energéticos y alternativas, y llevarlo a las cuencas al interior, ¿eh? Si el precio en la costa es de 0,5, significa que en Quillota va a ser 1, ¿eh? Y que en La Cruz, mientras más avance, ¿cierto?, hacia el interior, más caro va a ser. Y mientras más alto suba, también. Pues, o sea, en una comunidad como Petorca, que está
si no me equivoco, 650 metros sobre el nivel del mar, el precio va a llegar tranquilo, el costo tranquilamente va a llegar a 2,2 dólares el metro cúbico. ¿Eh? Entonces, hoy día, quienes pueden hacer esta inversión y pagar estos costos son las mineras. Las mineras, especialmente si el precio del cobre está a 4 dólares, sobre 4 dólares, acercándose a 5, en realidad pagar ese costo del agua es casi natural, digamos. ¿Eh? Sin embargo, ese precio es inalcanzable para el resto de los chilenos, digamos, ¿eh? Para el resto de la actividad de todo tipo, social, artística, cultural, ¿cómo se llama? Productiva, ¿cierto? En todo orden de cosas. ¿Eh? Es un precio que mata toda la actividad productiva, digamos, inclusive de otro tipo, o sea, educativa, etcétera. No se puede funcionar con esos niveles. Entonces, decirles que esta presentación que yo estoy haciendo ahora y esta iniciativa, yo la he promovido, la hemos promovido este equipo de gente en distintas instancias a nivel nacional. No nos hemos, como se dice en el campo, no nos hemos achicado, ¿cierto? ¿Eh? Y la hemos presentado, por ejemplo, a la Mesa Nacional del Agua, que reúne un montón de expertos y actores relevantes en torno al tema del agua, comenzando por 5 ministros, ¿cierto? Entre otros, representantes de todas las actividades que tengan que ver con el agua en Chile. La hemos presentado en a distintos ministerios, comenzando con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, su subsecretaría. La hemos presentado en la Comisión Especial del Senado sobre Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, un título muy, muy elocuente, pero muy potente a la vez. Tuve la oportunidad de presentarlo hace menos de 2 o 3 semanas atrás al gobernador regional electo de Valparaíso, y espero hacer lo mismo con el de la Cuarta Región. Le hemos presentado a distintas instancias privadas, como por ejemplo el Comité de Infraestructura Pública, ¿cierto? El CPI, que reúne, vamos a decir, a lo más connotado que hay en nuestro país respecto de las empresas privadas y entidades que están vinculadas al tema de la infraestructura en Chile, digamos. Hemos recibido críticas, las puedo comentar, hemos recibido sugerencias, y en la medida que esto ha avanzado, hemos mejorado mucho esta propuesta para traerla hoy día justamente a esta presentación, ¿no? Dicho eso, a la hora de las propuestas, ¿cierto? Lo que nosotros planteamos que la propuesta nuestra tiene que ser sinergética, ¿no? ¿Cierto? Desde una universidad, ¿cierto? Usar la corriente de la sinergética, el todo es mayor que la suma de las partes, te dice la sinergia, ¿no? La solución que nosotros encontremos de estas, dentro de los conceptos de la economía circular, tiene que hacerse posible con los recursos del entorno, ¿cierto? De que tener dentro de un territorio, ojalá, tiene que hacer uso de tecnología alternativa como un signo de los tiempos, ¿eh? No podría ser distinto hoy día que así, y tiene que ser sostenible, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, bajo esas concepciones, nosotros hemos generado esta solucionática, ¿eh? Y lo abordamos desde la mirada de la innovación, ¿eh? Desde la innovación, del pensamiento creativo, ¿eh? Eso no es trivial en las escuelas de ingeniería, tengo que decirlo, con nuestra formación educativa, nosotros somos hijos de la inducción, ¿eh? Vamos de lo general a lo particular, cuando el pensamiento innovativo por definición va de lo general a lo general. ¿Eh? Eso nos causa problemas a la gente que está en la técnica para innovar, ¿eh? Y esto es un axioma que está a nivel mundial. Si uno ensaya, practica, ¿cierto? Puede ver donde otros no ven, ¿cierto? La experiencia hace mucho de eso. Mirar los recursos existentes y disponibles que están al lado nuestro, por ejemplo, el aire, ¿qué es lo que tiene el aire? Bueno, el aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno, y hay plantas de oxígeno y hay plantas de nitrógeno, o sea, se sacan cosas de este recurso que está al lado nuestro que se llama aire, ¿eh? La fuerza de gravedad también es otro recurso, ¿cierto?, que está disponible, ¿cierto?, que tenemos que hacer buen uso de ella, ¿eh? Está esta cuestión de pensar al revés también, hay una realidad y tú la abordas pensando al revés, y se crean muchas soluciones innovativas que además llevan el sello de las 3B, o sea, son buenas, bonitas y baratas, ¿eh? Si entramos un poco más en materia más sistemática, ¿cierto?, y entrar en una línea de innovación sistemática, uno
enseña y practicas, como ha sido el caso aquí en el Departamento de Mecánica por años, sobre las leyes de evolución de la innovación y los principios de inventiva, ¿cierto? Los lineamientos técnicas son sofisticadas, como son el TRIZ, el ARIZ, ¿cierto? Teoría de resolución de inventiva de problemas, algoritmos de resolución de inventiva de problemas, y últimamente con las heurísticas, entre otras muchas herramientas de innovación sistemática. Ok, con eso del evento uno aborda, ¿cierto? Y esta cuestión. Y lo primero que tenemos que entender acá, tenemos que entender el problema, sino que conocer el problema, una de las cuestiones también de la innovación, es de determinar cuál es realmente el problema, ¿eh? Entonces, uno tiene que entender que una de las cosas que nos pasa en Chile, y especialmente en el ámbito del Estado, es que los problemas se ven en forma sectorial, ¿eh? El tema del agua, entonces, es agua y está disociada de otras variables. Tú vas al ámbito del Estado y si tienes un problema, esto es agua, vaya a la oficina de parte del Ministerio de Obras Públicas. Ahí se tienen los temas de agua, ¿eh? Y aquí hay una cuestión básica, importante y relevante, ¿sí? Que en todo esto se requiere energía. Cuando estamos hablando de que la planta tiene un costo, ¿cierto?, de 0,5, 0,6 dólares el metro cúbico, ¿cierto?, la planta desaladora, estamos hablando que ese costo tiene un componente y si lo estudiamos a fondo, el 95% de ese costo de energía para producir. Para impulsar el agua, tratarla y ponerla disponible a la salida de la planta. La cuestión energética es súper importante. De hecho, los grandes ahorros en el costo operativo es porque se ha mejorado mucho o ha disminuido, se han optimizado internamente las plantas en cuanto a la cuestión de la energía. Y la energía, ¿cómo se llama? Alternativa, ha bajado muchísimo en los últimos años. Entonces, una de las primeras cuestiones, uno de los primeros paradigmas que tenemos que abordar si queremos tener soluciones reales en este país, es que hay que asociar las variables agua y energía. Y esa asociación debe ser sinergética, como indicamos. O sea, tenemos que caminar a lo que los burócratas del Estado le han hecho el quite hace muchos años, que es la constitución de metodologías de carácter denominadas de multicriterio, no sectoriales, sino que de multicriterio. Agua y energía no se pueden disociar para encontrar soluciones razonables en otro día, a no ser que se quieran pagar grandes costos, que sería la otra opción, ¿sí? Entonces, en esta línea, bueno, tenemos que desarrollar plantas desaladoras o traer agua desde el sur. ¿Qué otras plantas hay acá? Bueno, impulsión, pues tenemos que impulsar, es un tema que en Chile se sabe bastante, ¿cierto? Impulsar de A a B, a través de bombas, plantas de fuerza, etc. Tenemos que revisar tecnología e infraestructura disponible, formas de energía, establecer el costo del agua y posteriormente determinar el precio del agua. Eso es la línea tradicional, ¿eh? Así se aborda este problema. Voy paso a paso hasta que voy llegando a Santiago, voy llegando a Petorca, voy llegando a una minera en la punta del cerro y le voy sumando estos costos, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros aquí lo que decimos es, mire, ¿sabe qué? Esta cosa de un precio es irreal, digamos, muy poco lo pueden pagar. Por tanto, ¿por qué no lo pensamos al revés? ¿No? ¿Por qué no definimos un precio que sea atractivo a los posibles usuarios? ¿Eh? Y usuario, aquí yo los voy a definir principalmente, bueno, ¿dónde están la gran masa de los demandantes de agua? Son principalmente los agricultores de distintos niveles, estoy hablando de grandes, pequeños y chicos, ¿cierto? Desde los grandes agricultores hasta la agricultura campesina, digamos, así que se quiere. ¿Cómo hacemos que entre paréntesis, el recurso de agua siempre, históricamente, ha sido gratis, ¿no? Ha sido gratis. Entonces, bueno, ahora hablamos de un costo, pero ese costo no puede ser 3 dólares el metro cúbico, que es algo así, en precio actual, como algo así como 2.500 pesos o 2.000, sobre 2.000 pesos el metro cúbico de agua. Eso es una locura, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería el precio atractivo? ¿Cuánto un mercado interesante estaría dispuesto a pagar o subsidiar? ¿Eh?
y preguntarse si es posible conocer de tecnología manejada de manera integradora y sinergética, y yo diría que inteligente además, hagan posible obtener un precio atractivo al usuario. Eso es lo que buscamos, ¿eh? Sí, mirando los alrededores ahora, mirando qué hay disponible en los alrededores. Bueno, pues rápidamente, lo que tenemos disponible son valores a la baja de la energía fotovoltaica, con energía solar a gran volumen. Eso es lo primero que tenemos disponible. El precio de la energía solar ha bajado, por ejemplo, 20 veces en 20 años, una cosa impresionante, impresionante. De hecho, hoy día es más barata que el año pasado, y el año pasado más barata que el anterior. Segundo, y esta es una cuestión importante, porque la energía solar, por ejemplo, que es la más barata hoy día en el mercado, bueno, funciona re bien durante el día, y en la noche no funciona, porque se nos fue el sol. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, hace mucho tiempo que se estudia este asunto de almacenar energías, almacenar energía en grandes volúmenes, y este es un tema que está en desarrollo. Entonces yo me voy a referir a lo que está hoy día disponible. Lo que está hoy día disponible. Porque no me cabe duda que de aquí a 10, es posible, que con toda seguridad de aquí a 20 años van a haber formas de almacenamiento de energía, ¿cierto? A grandes volúmenes también, de manera barata, ¿eh? Pero sí hoy día tenemos una tecnología, que en realidad es de los años 20, ¿eh? Muy conocida por los ingenieros mecánicos, que se llama central hidráulica de bombeo, ¿cierto? Y sí, ese conocimiento, porque los ingenieros mecánicos lo estudiamos, yo creo que en tercer año, cuando comenzamos a hablar de mecánica fluido, ¿cierto? Y comenzamos a hablar un poquito de plantas de fuerza, ¿cierto? Ahí ya entendemos, y la ley de Bernoulli, por ejemplo, nos queda muy bien explicar qué es una central hidráulica de acumulación por bombeo, ¿eh? Y junto con eso, si uno se pone un poquito inteligente aquí y comienza a contar, ¿cierto? Porque ya, ok, tengo una planta solar, bajo los costos con eso, probablemente con eso se llega, o sea, con toda seguridad, se llega a un precio de 0,6 metros por el metro cúbico en la puerta de la planta, y en la noche no tendría que ser de andar con si quiero agua, con máquina, ¿cierto? Con energía convencional. O eólica puede ser también. Y, pero ¿puedo almacenar agua? ¿Puedo? Sí, claro, puedo almacenar agua en grandes volúmenes, ¿cierto? Y así tengo energía todo el día. Y aquí surge una tercera observación, que existe la posibilidad de vender energía a la red hoy día. De hecho, tú pones paneles solares y tú puedes vender hoy día energía a la red. Lo dice la ley, se puede conversar también. Y además, una cosa súper importante que me gustaría abordar también, y es que la necesidad de energía es creciente. La energía siempre es creciente. Y hoy día el país está apostando, además, o el mundo entero, a la energía alternativa, ¿eh? Nos interesa, además, abordar esta creciente necesidad de energía con energía alternativa. Entonces, si existe alguien que es capaz de vender energía, bienvenido sea. Bienvenido sea. Ok. Bueno, quisiera decir que hay un uso extendido de granjas solares y eólicas en Chile. Esto, yo quisiera también recordar que el Departamento de Ingeniería Mecánica fue pionero en este tema. El doctor, no sé, el doctor Roth, por ejemplo, tanto el profesor Sarmiento, tanto que hizo por este tema. El departamento tiene un laboratorio de energía alternativa hoy día en la sede de Viña, ¿cierto? Y a cargo de distinguidos colegas que siguen desarrollando este y otros temas, ¿eh? Conocimiento ahí en el país, está súper instalado este tema en el norte y en todo el país en general. Centrales hidráulicas de bombeo, no tenemos en el país, pero existen estas centrales hidráulicas de bombeo desde los años 20 más o menos, ¿eh? Es un concepto súper súper trivial, en que yo tengo un estanque arriba, un estanque abajo, ahí hay una gran chapa, pero puede ser un estanque arriba y un estanque abajo a una cierta altura, ¿eh? Donde a través de una bomba subimos el agua, cuando la energía solar está muy barata, vamos a suponer entre las 11 y las 3 de la tarde, entre las 12 y las 2 de la tarde, subimos a precio nada, digamos, subimos nuestra agua hacia ese estanque,
Y posteriormente abrimos la llave, ¿cierto? ¿Ah? Aquí está mejor esquematizado. Cambiamos el sentido de giro, ¿cierto? O de movimiento acá y comenzamos a generar, ¿cierto? Hacemos pasar el agua por una turbina y generamos energía eléctrica y la generamos además en las horas nocturnas en que el precio de la energía se multiplica por 3. Quien me ha escuchado ya hasta aquí, ¿cierto? Que sabe un poquito de sumar y resta, lo que estoy haciendo es subir barato, bajar, subir barato y bajar al mismo costo que lo subí, porque a mí no me cuesta nada, ¿cierto? Y vender caro, si es que se quiere. ¿Eh? ¿Y qué es lo que vamos a vender? Los sobrantes de energía en una planta. Planteas también que la SHAP, nosotros estamos vueltos locos acá por poder el hidrógeno verde, me parece bien, yo creo que es una tecnología que el país tiene que desarrollar y tiene que apostar a ella. Se nos va el futuro de nuestra sociedad en eso, es lo que yo personalmente pienso. Pero las SHAP son una alternativa en este, por lo menos en los temas de acumulación y que está en desarrollo en el mundo desarrollado. Los europeos venían, ¿cierto?, muy contentos diciendo que, por ejemplo, los españoles aquí, que ellos tenían una gran capacidad para poner más plantas SHAP, ¿no?, para generar más energía donde se requiera, ¿eh? Así que en ese sentido, usando el mismo concepto, energía alternativa, ¿cierto? Acumulo energía y después vendo en la noche caro, ¿eh? Bajo ese concepto, las empresas eléctricas europeas están trabajando y desarrollando este concepto muy intensamente, ¿eh? Ya, pues entonces aquí llegamos un poco a la solucionática que queremos plantear, ¿cierto? Energía alternativa, energía diurna, ¿sí?, y energía nocturna, a través de, voy a plantearlo acá, sobre desalinizar y conducir agua al interior de las cuencas. ¿Cómo? A través de granjas solares, ¿cierto?, que alimentan todas las plantas, incluye subir agua dulce, almacenamos energía, ¿sí?, podemos vender excedentes diurnos también, inclusive, y una central hidráulica de bombeo que va a alimentar a todas las plantas y va a vender excedentes nocturnos de energía. Ese es el concepto en general que vamos a aplicar acá, de forma más esquemática, un poco lo que está aquí. Esta idea, tal como está, es una idea muy antigua también, ¿eh? O sea, pero tiene dos elementos diferenciadores que nos hacen innovar, ¿no?, que es justamente el punto. Sencillamente, la innovación, entendamos bien la innovación de primer lugar tiene que ser algo práctico, ¿eh?, y que tenga un gran impacto, ¿eh? Obviamente que los teléfonos, que nuestros dispositivos son grandes impactos en nuestra vida, que nos mejoran la vida, las comunicaciones, todo. Pero obtener agua barata también lo es, ¿eh? Y de repente la solución está en mover algo en 90 grados, ¿eh?, como quizás alguno de ustedes lo está vislumbrando acá. Soluciones como esta, ¿cierto? Hay una gran iniciativa en el norte, si no me equivoco, de Acciona, en la zona de Iquique, que es una planta que funciona con energía solar, que no le sale el agua, sino que funciona con agua de mar, ¿cierto? Sube, baja, y esa agua de mar te permite generar grandes volúmenes de energía y son plantas que están diseñadas para abastecer el mundo industrial, principalmente en el norte. Existen iniciativas como esta también a nivel de alguna sanitaria o en Econsa, ¿cierto?, cuyo propósito es justamente producir agua para la cosa, pero sin la SHAP, ¿eh? Dicho eso, aquí tenemos el caso de estudio, Petorca y Isla Ligua, lugar emblemático sobre la lucha del agua, denomina sobre la usurpación de agua, y todo la guerra del agua en el fondo que se ha desarrollado ahí. Petorca y Isla Ligua además tiene una característica negativa, que no es alimentada por nieve, o sea, ella no tiene los beneficios del derretimiento de la nieve, que ocurre más o menos desde esta fecha en adelante, sino porque son valles solamente pluviales, o sea, que solamente reciben agua, los cordones montañosos no están conectados hacia la cordillera, son como diagonales a él, digamos, ¿eh?
hace cordón cordillerano, y por lo tanto no recién agua de nieve, sino pura agua de lluvia, y por lo tanto eso explica un poco también por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Dicho eso, tenemos algunos antecedentes de la zona, ¿cierto? Uno más o menos, estudios iniciales que hemos hecho sitúan la demanda en la zona en unos 2 metros cúbicos por segundo. Las plantas más grandes del mundo, para que se sepan, en plantas desaladoras son de 7 metros cúbicos por segundo. Una planta de 2 metros cúbicos sería una de las más grandes de Chile, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio desde ese punto de vista, algunos valores referenciales, el consumo de APR, también para que tengamos ese de 200 litros por segundo, o sea, 0,6, perdón, 0,2 metros cúbicos. La extracción de pozo está hoy día en 3,6, 3,8 metros cúbicos por segundo, lo declarado. No sabemos lo que no está declarado, ¿eh? La compra de agua en el periodo 2014-2018 fue unos 7.500 millones de pesos, a 52 litros por segundo. Como hay un mandato de la Suprema, a 100 litros por segundo, eso supone 8.000 millones de pesos, por lo menos. Existen, bueno, muchas veces hemos estado conversando con la gente de la zona y estamos atentos a puntos de definiciones de puntos de entrega del agua. Y uno, yo le decía que el precio podría estar sobre $3 el metro cúbico. Bueno, pensemos, démonos un precio para iniciar este ejercicio de 0,5 metros cúbicos por segundo, ¿eh? Hay algunos valores de referencia en la misma CPI, estudios desde la CPI que han entregado a la Mesa Nacional del Agua, han dicho, si se hay desaladora en la costa, el precio de venta sería sí o sí $3,3 el metro cúbico, y alguien me lo tiene que asegurar. O sea, tiene que haber, en definitiva, te plantean la desaladora hoy día. Tiene que haber aval del Estado, ¿cierto?, para hacer esta cuestión, ¿eh? ¿Por qué? Porque en realidad, claro, las mineras podrían ser un usuario, la industria también, la ciudad, qué duda cabe, pero la gran demanda de agua está en la agricultura, sí o sí. O sea, hoy día sobre el 70% a nivel nacional lo hace la agricultura, de la demanda de agua, y nuestra región es 75%, según tengo entendido, o cerca de ahí, y hay regiones como el Maule, 85%, la Araucanía, 85%, etcétera, o más, ¿eh? Entonces, la demanda de agua es altísima, ¿eh?, de parte de la agricultura. Algunos precios de venta, decir que el precio promedio es de $64 el kilowatt, ¿cierto? Promedio, significa que en la noche tranquilamente llega a 150, ¿eh? Y el precio diurno llega a 20, digamos, ¿eh? Inclusive hay excesos de energía en algunos puntos del día, solar, digamos, ¿eh? Dicho eso, nosotros tenemos que ubicar un sector. Quienes conocen Petorca, La Ligua, bueno, lo que necesitamos en el fondo es un lugar donde pongamos una planta desaladora que alguien tendrá que definir. Podemos poner una granja solar en la zona de Longotoba, ¿cierto? Mirando hacia adecuadamente hacia el sol, 30 y tantos grados, y una planta CHAP que haría maravillosa ahí, por ejemplo, porque hay muchos cerros en la zona, pero allá que hay uno que tiene un camino al lado ahí, pues quedaría maravilloso en la Quebrada del Pobre, al interior de La Ligua, en realidad, Valle Hermoso al fondo, digamos, ¿eh? Ahí quedaría maravillosa esta CHAP, ¿eh? Ubicado lugar, ubicado todos estos temas, y todo un tema de costo. Aquí nosotros hemos gastado cualquier cantidad de hora hombre en hacer un montón de Excel que con todos los costos y movimientos, y finalmente hemos llegado a estas tablas que nos dicen que, bueno, que una planta como esta nos costaría a 2.000 litros por segundo, del orden de 400 millones de dólares, más o menos, 440. No hay que asustarse por estos números. Si va a solucionar el problema, bienvenidos sean estos números. Pero fíjense que aquí yo tengo dos tablas, ¿eh? Y en una me está diciendo que eso está a 2.000 litros por segundo, y al lado, en el cuadro que está hacia la derecha, dice 50 litros por segundo.
Y aquí una cuestión importante y que tiene que ver con la estacionalidad del agua, ¿eh? O sea, yo quiero plantas que tengan 2.000 litros por segundo o la demanda que tú quieras y la puedes construir, pero una observación acá, tú no estás regando todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. O sea, hay épocas en que se riega y otras en que no se riega, ¿eh? Es por temporada, ¿cierto? Entonces hay una estacionalidad, ¿eh? Entonces, eso significa que la demanda es intermitente, la demanda de agua es intermitente. Llega al máximo, por supuesto que sí, en el verano, probablemente después de los deshielos, que terminan a mediados de enero, ¿cierto? De ahí para adelante hay una zona en que sencillamente tienes que estar a máxima potencia, ¿eh? Pero cuando no, no. Y entonces cuando no se vende agua, lo que nosotros hacemos es subir más energía, ¿no? ¿Eh? Subir más energía al sistema. ¿Por qué? Porque tengo menor demanda para la producción de agua y por lo tanto voy a tener energía ociosa y la podría vender al sistema. De hecho, si hubiese un año lluvioso, entonces yo tengo la sensación que los agricultores, los grandes agricultores, ¿cierto?, van a tener la tentación de no comprar agua. Tendré que pagar el Estado esa cuenta, pero si está lloviendo y el agua va por mi acequia por afuera, lo más probable es que yo quiera hacer uso de ella. Por consiguiente, la demanda va a disminuir, pero mientras más disminuya la demanda de agua, más energía vendo, ¿sí? Una de las consistencias que tiene este modelo en que no hacemos problemas si la demanda de agua baja, ¿sí? Si la demanda de agua baja, entonces el modelo es sustentable, ¿sí? Y la estacionalidad también es un hito que marca esta modelación. Entonces, toda esta numerología que hay acá, que la podemos discutir y que en realidad es el centro de todo nuestro esfuerzo, la podemos sintetizar en este cuadro, ¿eh? Aquí, ¿qué me está diciendo este cuadro? Mira que si el precio de la venta del agua en toda la cuenca, o sea, no solamente en la costa, sino que hacia el interior de la cuenca, en Petorca y donde sea, podría ser de 0,5, sí, claro, y el valor actual neto me da un tremendo número que ustedes ven ahí, BPN en inglés y el TIR, un 10%, que es absolutamente razonable. Y fíjate que el retorno a la inversión es de 9 años, ¿no? De 9 años. Ah, súper interesante si nosotros hacemos esta cuestión a través de concesiones, ¿eh? ¿Y qué pasa si disminuye el costo? ¿Qué pasa si ahora es 0,4? Bueno, todavía sigue siendo un número atractivo. TIR y BAN, el retorno de la inversión se va a 10. Inclusive lo podría llegar a 0,3. Y todavía los números resisten. Y eso, digo concesiones porque es quien podría negociar a escala internacional un contrato como este. Así que esta cosa resiste. Inclusive hemos hecho el ejercicio de 0,2. Y todavía resiste. Caso del TIR se acerca al 6%. ¿Ya? Fíjense en los precios del costo del agua, abajo, el costo del agua, el costo real. ¿Por qué lo puedo vender a 0,5? Porque en realidad el costo del agua, con toda esta historia, a la salida de la planta me disminuye al haber esta cuestión sinergética a 0,15. ¿Ya? Por lo tanto, en Petorca va a estar a 0,3. ¿Ya? Por lo tanto, es perfectamente factible y sostenible toda esta modelación, ¿no? Algunas otras cuestiones. Aquí, por ejemplo, para este modelo se podrían hacer otros arreglos en el tiempo también, ¿no? Fíjate que el costo del agua es 50% de todo el costo, ¿no? El costo de la planta, un 32%. Entre paréntesis, la SHAP es un, si no me equivoco, un 6%. Sí, exactamente. La SHAP es un 6%. El mayor costo entonces está en las plantas solares que, entre paréntesis, van a seguir disminuyendo año a año, ¿no? Ahora bien, como todos los ingenieros sabemos, ingenieros mecánicos, ¿cierto? Que el costo de la energía solar es función básicamente del área por la radiación, ¿no? Por lo tanto, se va a requerir para un determinado flujo, ¿cierto? Un tamaño de planta X, aquí decíamos ahí en Longotoma, ¿cierto? Vamos a decir 100 unidades de área, pero
Si la pongo, y eso va a estar asociado a una cantidad de radiación en la zona. Si la pongo más al norte, si yo tuviese la posibilidad de alimentar Petorca, el Calalí, o el Choapa, el Longaví, el Limarí, qué sé yo, todos los ríos que van hacia el norte, Copiapó, Huasco, ¿cierto? Entonces, a lo mejor puedo poner una gran planta en el norte y disminuir los costos, pagar los peajes, ¿cierto? Porque ya tengo una mayor radiación y por lo tanto mi área es menor, ¿ah? Mi área Ok. Entonces hay posibilidades de disminuir costos de manera bastante sustantiva, ¿no? En este esquema, ¿no? A ver, aquí ya. ¿Qué le veamos, y con esto vamos terminando? ¿Qué le vamos a pedir a concesiones, ¿cierto? Que el mecanismo actual, dentro de la estructura actual, puede cambiar esto, si hay cambios constitucionales, qué sé yo, sobre el manejo del agua, se pueden dar atribuciones a la dirección de obra hidráulica hoy día, pero hoy día el camino es concesiones. Esto es lo que hay hoy día al 2021. Entonces le estamos planteando que hay un modelo de producción de energía y un modelo de producción de agua, que se vende el agua, se vende energía. Y a este modelo de concesiones, obviamente, ¿cuáles son los aportes que le pedimos al Estado? Obviamente que una concesión marítima. Y cuestiones muy importantes como servidumbre de paso a través de ribera y lecho de los ríos que están semisecos hoy día, ¿eh? Eso es posible tecnológicamente hacerlo. Tener acceso a bienes nacionales, esto es un cerro, ¿no? Y o a empresas del Estado, a territorio, a terrenos que tenga empresas del Estado eventualmente, ¿eh? Ahora, todo este modelo que nosotros, toda esta numerología que yo les presenté acá, acá estamos hablando que en estos modelos que estamos haciendo que el Estado no ponga un peso. Estamos diciendo que nos contribuya con esto. Que vuelvo a decir, que no ponga un peso. Si el Estado pone un peso, pone el 10% de la inversión, todos esos indicadores que vimos ahí disminuyen radicalmente. Si el Estado hace un aporte mensual, por ejemplo, el equivalente a los 4 mil millones de pesos que se gasta hoy bien en Petorca, pues disminuye todos los indicadores suben otra vez, ¿no? Bueno, frente aquí estamos, ¿cierto? Yo creo que lo más importante acá es definir el valor público de la propuesta. O sea, esta propuesta que nosotros hemos contribuido, nos hemos autoconvocado y la hemos propuesto a estas distintas instancias, tiene un valor público, porque aborda una solución ética a un problema real, ¿eh? Las soluciones que tengamos, por ejemplo, respecto de plantas desaladoras, como están hablando varios candidatos a presidente, entre paréntesis, a puerta de una elección, tiene que considerar que esto no se transforme en un nuevo Transantiago, en que hay un flujo de plata anual enorme de parte del Estado, porque el proyecto quedó mal hecho, ¿no? O no se abordó de la manera correcta. El cambio que se hizo supuso entonces un gran gasto al Estado. Bueno, estamos aquí planteando que esto tiene un valor público y tiene una potencia por sí mismo, ¿no? Y someter la propuesta equivalente o equivalente, pueden haber otras mejores que esta, ¿cierto? Que valoren la sinergia energía-agua, y no solamente sectorial. Ese es un tema que supone que el Estado, para abordar este tema, tiene que innovar también, ¿no? Yo que he trabajado con el Estado, considero que el Estado es muy malo para innovar, ¿no? Le cuesta muchísimo innovar y aquí necesita una innovación profunda, ¿no? Esto de lo sectorial y lo multicriterio no es una cosa trivial, es una cosa que está muy metida en el aparato del Estado, en la dirección de presupuestos, que todo el aparato burocrático del, ¿eh? Entonces, si queremos cambiar, si queremos una solución como esta, que solucione el problema de fondo, entonces el Estado tiene que acogerlo y para eso tiene que hacer cambios estructurales, ¿no? Bueno, una serie de conclusiones generales acá. Nosotros estamos contentos con lo que hemos estado haciendo. Las tecnologías son las que corresponden. La clave del éxito es encontrar el punto de equilibrio entre la venta de energía y el precio del agua, ¿no? Eso hace que lo estabilicemos, ¿no?
Lo hemos desarrollado para estas cuencas, pero evidentemente lo podemos hacer para cualquier otra en el país. Y por supuesto que nos gustaría mucho hacer el diseño de una obra como esta desde la Universidad de Santa María, ¿no? En fin, ese ha sido nuestro aporte en este plano. Creo que estamos abordando de manera razonable un problema país, ¿no? Que es lo que a mi juicio corresponde hacer a las universidades. A las universidades, sí, podemos seguir haciendo lo que hacemos, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Creo que lo hacemos bien, pero también tenemos que tener la valentía de abordar grandes problemas nacionales, aunque no nos pregunten, ¿eh? Yo quisiera ahí también innovar, si se quiere, ¿eh? O sea, autoconvocar, ¿no? Y plantearle soluciones al país, ¿eh? Si no hay que tener miedo en esto, ¿eh? ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Eh? Quisiera abordar solamente una crítica que se me hace a mí siempre en estos temas, y es que los precios que ponemos son muy bajos, ¿eh? Mi respuesta es que son los precios del mercado internacional, porque esto tiene que ser una propuesta que vaya al mercado internacional, ¿eh? A través de un mecanismo como concesiones. Y el mercado internacional no se, tiene ciertos estándares, ¿eh? No, y no son los mismos precios que se cobran a las mineras, ¿eh? Entonces, eso hace súper racional todo lo que estamos conversando, ¿eh? Eso, pues, mi estimada Soledad, muchas gracias por escucharme. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí en el chat salen algunas. Sí, muchas gracias a usted también, profesor, por esta exposición interesante. Ojalá que estas medidas también se puedan desarrollar para poder paliar o mitigar estos tremendos daños ambientales que tenemos actualmente. Como usted dice, las universidades deben hacerse cargo también de estas problemáticas. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, profesor, y yo voy a partir con la primera, que fue una que conversamos antes, que tiene que ver con las dificultades que enfrentan proyectos de este tipo para poder concretarse. ¿Cuál es, en este proyecto en particular, la principal dificultad? ¿Será financiera? No, los dineros siempre están cuando los proyectos son atractivos. Ese es lo que uno aprende en la vida a escala particular, empresarial, institucional y entre las naciones también, ¿eh? Además, este problema que está en Chile, no solamente está en Chile, está en varias partes del mundo, digamos, ¿eh? Entonces, una solución que tú encuentres en que ajustes los parámetros tiene un tremendo impacto. El problema, un poco lo estaba mencionando ahí, en cómo avanza este proyecto en el hablado del Estado. Yo quisiera comentarle aquí a la comunidad que el día 12, por ejemplo, tenemos planificada una reunión con las comunidades de Petorca, La Ligua, los actores que tienen que ver con el agua, los agricultores, los sistemas de APR que están en la zona, los actores locales, digamos, concejales, etcétera. Nos vamos a reunir en una reunión para impulsar este proyecto, para hablar de este proyecto y obtener su apoyo para presentarnos antes de fin de año al mecanismo de concesiones para postular al tema de la de que se declare un proyecto como este de interés público, ¿eh? Que se declare este proyecto de interés público significa que nosotros nos podríamos aproximar a la embajada saudí, a la embajada israelita, a la embajada china, no sé, ¿eh? Por decirte, unos actores, y proponer un trabajo en conjunto en cuanto a diseñar esta planta y otras que sean pertinentes mediante este mecanismo. Y ese diseño presentado y aceptado por la comunidad, por el territorio y finalmente por concesiones, se puede convertir en un proyecto, etcétera. Pero es vital que aquí el hablando del Estado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Modifique su forma de enfrentar los proyectos, ¿eh? Y genere una metodología en que agua y energía puedan conversar, ¿eh? Yo creo que eso es urgente en nuestro país, ¿eh? Y yo me atrevería, eso no está en una propuesta presidencial de ningún candidato, ¿eh? Pero tiene que haber un diálogo entre agua y energía para que este proyecto y otros como este puedan avanzar en el país, ¿eh? Es una traba burocrática que tenemos hoy día en el aparato del Estado.
Y este proyecto, obviamente, hay que hacerlo con el Estado, porque es el Estado el que tiene que asumir esta crisis que tenemos, ¿eh? El primero, toda la sociedad, pero principalmente el Estado. Vigencia País. Profesor, acá Bastián Velázquez nos pregunta, dice, mi pregunta tiene que ver con la desalinización y la salmuera de vuelta al mar. Poniéndonos en la situación que las desaladoras en un futuro próximo sean la principal fuente de agua a nivel nacional o internacional, si se quiere, ¿se ha estudiado qué efectos medioambientales podría generar este proceso en las costas si es utilizado a gran escala? Sí, mira, este es un tema, siempre sale esta pregunta. Mira, en primer lugar, uno tiene que entender que existen más de, hasta el año 2018, sino hay más de 20.000 20 desaladoras en el mundo, ¿eh? De distinta magnitud, ¿no? 20.000 plantas desaladoras en el mundo. Muchas de ellas están en el Mediterráneo, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cuál es el tema de la desalación por osmosis, cierto? Que, bueno, tú tomas 100 unidades de agua, las procesas, y salen 50, y el agua en el mar está un 3% de sal, ¿cierto? Entonces, al pasar la procesa, obtiene 50 unidades de agua libre de sal, que es la que llevas a las cuencas, y tienes lo que se llama una salmuera al 6% de sal. Los otros 50 litros que se van a devolver al mar llegan a un 6% de sal. Y esa se denomina salmuera, y eso es lo que se devuelve al mar. Entonces, algunas observaciones generales. Existe un conjunto impresionante, un tercio, si es que no me equivoco, de la desaladora está sobre el Mediterráneo. De hecho, España tiene 1.000 sobre el Mediterráneo, Francia, otras tantas, Israel, qué decir. Entonces, en definitiva, tú tienes cerca de un conjunto importante de desaladora y el promedio, y yo quiero decir que el promedio de la sal en el Mediterráneo no ha aumentado, ¿eh? Sigue siendo 3%, ¿eh? Y el Mediterráneo es un mar cerrado, ¿eh? Entonces, los efectos, ¿qué quiero decir con eso? Que los efectos globales no son, se diluyen en el mismo mar, y los efectos, lo que no importa son efectos locales, ¿eh? Entonces, lo que se ha observado en Chile, en las plantas desaladoras que están en el norte, que son mineras, es que del punto de vuelta al mar, el emisario, digamos, de vuelta al mar de la salmuera, a 50 metros de él, a 50 metros del emisario, el agua vuelve a medir 3% de sal. Eso se hace con tecnología, se hace con certeza y se hace especialmente trabajando con un concepto súper importante que es como trivial, pero también es vital acá, ¿eh? Que lo tenemos que depositar en un lugar de alta corriente. Tal como se depositan hoy día, deposita todos los efectos sanitarios. La sanitaria hace muchos años que están frente a nuestras costas, en la zona costera Valparaíso Viña, lo sabemos bien, están depositando, vamos a decir, todas las excretas, ¿cierto? Después de su proceso, van a dar al mar. ¿Dónde van a dar al mar? En lugares de alta corriente que permiten que la disolución sea muy rápida, ¿eh? Ese es el cuidado que hay que tener con eso, ¿eh? Decir también que a nivel global, ¿cierto? Que la desalación. Ah, bueno, con esto que quiero decir, que la desalación tiene que ser en lugares de alta corriente y no en lugares de aguas quietas. Si yo lo hago en lugares de aguas quietas, ¿cómo se llama? Una ensenada, obviamente que ahí va a haber un desastre. O sea, tenemos que cuidarnos que siempre sea en aguas turbulentas, que se quiere, ¿eh? Decir también que todas estas 20.000 desaladoras a nivel mundial que hay, están desalando algo así como 1 m³ por segundo, ¿no? O sea, por lo tanto, están devolviendo 1 m³ por segundo de salmuera al 6%, ¿eh? Pero también hay que saber que en la Antártida hoy día se están deshaciendo en tiempo real los témpanos, ¿no? ¿Cierto? Y están, digamos, están llevando al mar 7 m³ de agua desalada, de agua dulce, digamos, ¿eh? Así que en términos globales, lo que hay acá en una situación de suma y resta es, en realidad, el mar se está desalando antes que salándose a nivel global, ¿eh? Pero, síntesis, este es un tema que hay que hacerlo con cautela, con mucho estudio, cuidando todos los efectos
y poniendo la salmuera en el lugar que corresponde. Después, también hay que plantear que hoy día, en tiempo real, hay muchos estudios sobre estos temas de cómo aprovechar minerales sobre la salmuera, cómo generar, darle dos o tres vueltas y obtener algún otro producto, digamos, en que algo negativo se convierta en algo positivo. ¿Eh? En esto de la innovación, esto de que algo negativo se convierta en algo positivo, hay muchos ejemplos. Podríamos comenzar a hablar por el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, hasta la década del 90, nadie lo quería y había que meterlo en una mina de sal, digamos. ¿Eh? A partir, por ejemplo, en Chile, de los procesos de biolixiviación, o sea, yo ahora tengo unas canchas donde tengo el cobre, ¿cierto?, equivalente a 20 canchas de fútbol, ¿cierto? Y ahí le echo bacterias, ¿eh?, y le echo agua y además le echo ácido sulfúrico, ¿eh? ¿Te fijas? Todo eso decanta y finalmente se obtiene un agua azul, que es la que hoy día procesan las plantas de biolixiviación. O sea, algo negativo se transformó en algo positivo, ¿eh? Las tecnologías tienen esa gracia, o las tecnologías tienen la gracia que pueden haber contradicciones, efectos negativos, pero esos efectos negativos, si tú los estudias, y ahí tienen tenemos el sistema universitario, si se quiere, una gran misión, ¿cierto? Que es cómo convertimos la salmuera, que hoy día efectivamente se puede considerar un efecto negativo, en algo positivo. Eso es, hay que estudiarlo, hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Gracias, profesor, por su respuesta. Bueno, el mismo Bastián Velázquez que nos hizo la pregunta anterior, pregunta nuevamente, ¿a cuántas personas podría abastecer de agua potable este proyecto? Pregunto en el sentido de si sería posible escalar este proyecto para abastecer a regiones completas de nuestro país como Valparaíso, O'Higgins, etc. Sí, claro, claro. De hecho, Antofagasta, hoy día la ciudad de Antofagasta, se abastece de una planta de agua desalinizada que la construyó escondida primero para su proceso y después, comillas, la cambió por el agua que está arriba, ¿cierto? Y que Antofagasta sufrió por años de los altos contenidos de arsénico de las aguas que traían desde la cordillera, ¿cierto? Hoy día están libres de ese proceso porque consumen, entiendo que el 100% de agua desalinizada de una planta que está al lado, ¿eh? El problema de Copiapó se está solucionando a través de la construcción de una planta similar, digamos, ¿eh? Eso respecto de consumo humano, pero hay que entender que el consumo humano no es el mayor consumo. El consumo humano representará el 6, 7, el 8% del consumo del agua en una región, ¿eh? Probablemente Santiago sea un poco más, pero en definitiva el consumo, por ejemplo, en la región de Valparaíso es del 6% de todo el consumo que se hace en la región, ¿eh? Por consiguiente, uno podría abastecer de agua desalinizada todo Chile, si quiere, todo el país, ¿eh? Lo que pasa, el punto está. Y tecnológicamente se puede hacer. El punto es a qué costo lo queremos hacer, ¿eh? Esa es la cuestión, ¿eh? Y si esa, y cuando estoy hablando de grandes volúmenes, estoy hablando de llevar el agua hacia las cuencas, al interior, regar los valles, ¿cierto? Y por supuesto dar agua digamos, a toda la comunidad, ¿eh? De APR, ¿eh? Hay que decir que las comunidades de APR al final no es tanta agua la que ellos consumen. Con 1 litro por segundo tenemos una cantidad de agua, pero impresionante, para bañar yegua, como decía mi abuelito. ¿Eh? Perdón la observación, pero en definitiva es mucha agua. ¿Eh? Ahora, ¿cómo? Fíjense, en el ejercicio que nosotros hemos hecho, todos estos números, fíjense, hemos tenido un pequeño detalle que puedo mencionar acá, digamos. Y es que nosotros hemos dicho, mira, el precio del agua para un regante podría ser 0,5, 0,4, 0,3, ¿eh? Y para el riego campesino, ¿cierto? Y para el consumo humano de los APR, tú cambiando el factor de planta, el factor de planta generalmente tú lo tomas en 0,95. Si lo ponías en 0,92, digamos, cualquier consumo que se haga de este tipo, incluyendo el consumo animal,
lo podríamos dar a cero peso a a las comunidades, ¿no? ¿Te fijas? Pero eso va a depender nuevamente de las capacidades del laboratorio del Estado, de la gente de concesiones, la dirección de obra hidráulica, de quien corresponda, de hacer, ¿cómo se llama? Si se quiere, un modelo de negocio, ese es el concepto, un modelo del negocio que sea atractivo para todas las partes, ¿eh? Y que ponga como condición, por ejemplo, que el consumo humano tiene que ser cero para las comunidades de APR. Eso es posible y es marginal dentro de lo que estamos planteando. Gracias, profesor. Vamos a cerrar con las últimas dos preguntas. Por acá, Javier Puigros nos dice: ¿se considera la posibilidad de revender el agua que se recupere de las aguas hervidas y las plantas de tratamiento? Es decir, si se venden los 2.000 litros para consumo humano, se generan APP unos 1.000 litros de aguas hervidas. Las que tratadas podrían ser utilizadas para fines agrícolas o de riego. Sí, bueno, yo comencé esta exposición diciendo que habían varias cosas que hacer antes de esto. Y obviamente que las aguas grises es un tema pendiente en nuestro país. Yo entiendo que recién hay una propuesta, hay un estudio de la Fundación Chile sobre este tema, hace varios años atrás, quizás 5 o 6 años. También entiendo que la única entidad que ha tomado este tema de agua andina y tiene una propuesta para Santiago, y que consiste en que tomamos el agua servida y las ponemos al sur de Santiago, ¿cierto? A la salida de Santiago, y eso o sea, contra el agua de que viene por el río, digamos, una cosa por otra, ¿eh? Entonces, es un tema, obviamente, que es un tema pendiente, es un tema que hay que estudiarlo y que está en sintonía con lo que estamos planteando. Yo no sé de estudios que se estén haciendo en la región, pero debiéramos tener para San Felipe, Petorca, para todas las ciudades, Quillota, digamos, todas las comunidades deberían tener un estudio de transformación de agua servida en agua gris. Hoy día lo que estamos haciendo, por lo menos en el Gran Valparaíso, es tirarla al mar. Eso estamos haciendo. Hay un colector, una planta ahí que está entre el primer y segundo sector de Valparaíso. Hay que bajar por unos funiculares a ella y de ahí una caverna, hay una planta y es la que impulsa hacia el mar, digamos. Eso, si se quiere, esa agua, comillas, se está perdiendo, ¿eh? Hoy día. Gracias, profesor. Y la última pregunta nos llega a través de la plataforma de Facebook y dice: ¿cuánta potencia eléctrica se inyectaría al Sistema Eléctrico Nacional con este proyecto? Me pillaste con ese dato, no, no, se me fue, tendría que buscarlo, pero es Perfecto, harta pero se energía. puede dejar quizás Sí, después sí. en la grabación del video, se puede dejar un comentario Sí, perfecto, con la lo vamos a dejar respuesta. ese comentario, ¿eh? Ok, bueno, profesor, entonces le agradecemos su presentación, sus respuestas, agradecemos también a la gente que participó, que se conectó, que vio esta exposición y que también hizo sus preguntas. Les recordamos también que pueden seguir revisando la cartelera de actividades que tiene la Universidad de Santa María en el marco del mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación a través de nuestro sitio web, que es www.usm.cl, o también en nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook. Nuevamente, profesor, muchas gracias. Me Sí, despido de usted. oye, agradecer, ¿cómo se llama? La invitación en nombre del Departamento de Ingeniería Mecánica, ¿cierto? Especialmente del equipo de trabajo que hemos estado en este tema, ¿eh? Lo que me acaban de preguntar está en la tabla, pero digamos, tendría que volver a buscarla, ¿eh? Perfecto, se revisa Ahí, y se deja después en los mensajes. No se muy preocupe. agradecido por todo. Un saludo. Que esté Muchas muy bien. gracias a usted, profesor, y nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes.